Eternidad más tarde. ¿Tienes ganas de acción? Oye, perdón por lo de antes. No estuvo bien. Todos te dirán que se me da bien hacerme la dura, pero por lo demás, necesito practicar. Empecemos de nuevo. Hola. Te va a gustar el equipo. Son todos fuertes, pero tenemos que estar a la altura de lo que hay fuera. Espero que Earl esté en lo cierto sobre ti. Estamos buscando la forma de aplastar a los edenistas. En mi opinión, deberíamos empezar con Faith. Así es como se hace llamar hoy en día. ¿Has visto la estatua gigante de la colina? Pues claro que la has visto, para no verla. Es Joseph Seed, el padre. Faith ordenó a sus fieles levantar ese espanto de cemento para sus peregrinaciones. ¿Has visto a esos pobres desgraciados marchando hacia la estatua? Horrible. Hay que derribarla. Así convenceremos a los santitos de que su puto padre no es Dios, es un hombre normal y corriente. ¿Qué me dices, novato? Hazle un enorme agujero a ese engendro. Allí, allí. Ven. Izquierda.
Muchas gracias. Porque así lo deciden. ¿Quién eres tú para detenerlos? Estos peregrinos buscan la salvación. No vuelvas a interponerte. ¿Entiendes lo que intentamos construir? ¿O es que te da igual? Veo cómo sigues este camino, llevando la violencia a aquellos que no te desean ningún mal. Ellos están en paz. Quieren estar aquí. Sé que tienes tus dudas, pero este es el único final posible. Y nada de lo que hagas lo podrá cambiar. Tus amigos del exterior, el miedo los controla. No lo comprenden. Pero él sí. Él te guiará. Novato. Venga. No pasa nada. Thank you.
Sé que has venido a por mí. No pasa nada. Él ya lo sabe. Como todo el mundo. Crees estar haciendo lo correcto. Crees que debes rescatarme. Pero... no quiero. No quiero volver. Jamás. Tú... ¿te has parado alguna vez a pensar lo que ha sido de tu vida? O sea, lo que estás haciendo con ella. ¿Sabes? Nos dicen que podemos ser cualquier cosa, ¿no? Un cantante famoso, un deportista de élite, una estrella de cine. Que todos somos novatos con talento. Pero no. Eso no es cierto. Llevamos vidas aburridas, haciendo lo que nos mandan hacer otros. Día tras día. Todos hablan del libre albedrío, pero, en serio, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que no te pidieron o exigieron? Nah, novato. No vivimos nuestra vida, sino la de otros. Creemos ser libres, pero es mentira. Es una ilusión. Joder, tío. Ya estoy harto. Harto de decir sí a todo. Estoy harto de ser el chico de los recados. Y estoy harto de recoger la basura. Estoy harto. Porque si la vida es así, ¿qué sentido tiene? Este sitio me ha dado la oportunidad de ser algo que jamás pensé que pudiera ser. Feliz. ¿Es a eso a lo que se reduce todo? ¿A ser feliz? ¿A ser feliz?